Bueno, con la llegada del verano sabemos que es más frecuente la, la exposición al sol, al calor, el tema de la, las piletas, que en este momento es que la, la gente hace uso mucho más frecuentemente, y también la exposición eh, muy prolongada al aire acondicionado, son todos factores que pueden predisponer a ciertas patologías que son mucho más frecuentes en esta época del año. Como sabemos, la conjuntivitis es una irritación ocular que puede ser de muchos tipos, pero una especialmente frecuente en esta época, eh, dado el calor, es la, eh, el aumento de las conjuntivitis, las queratoconjuntivitis virales, precisamente por un, por un virus que es el adenovirus, que es muy frecuente en esta época del año y que eh, eh, frecuentemente ataca a niños y adolescentes. Todas las conjuntivitis tienen síntomas parecidos, sea la causa que fuera, es decir. El diagnóstico diferencial del tipo de conjuntivitis lo puede hacer el, el oftalmólogo, pero en general se presentan los síntomas que presentan: son picor, ojo rojo, secreciones y puede ser fotofobia también, que es la molestia a la luz. Eh, así que ante estas, estas, estos síntomas es, es importante consultar. Eh, y algunas, eh, algunas conjuntivitis, eh, como en el caso de las conjuntivitis, eh, también eh, por, por algo que también estamos viendo bastante, que eh, por ejemplo el molusco contagioso, pueden aparecer unas lesiones nodulares en los párpados que son muy contagiosas y se da, tiene que ver con el uso de las piscinas, ¿sí? la, la exposición prolongada en ambientes eh, cerrados al aire acondicionado, eh, sobre todo cuando este da de forma directa a los ojos, que es algo que tenemos que tratar de evitar, eh, produce o intensifica los, los síntomas del ojo seco. Eh, es una patología que llamamos queratitis seca, que, que se puede producir con, con como mucho, presentarse con mucho dolor y molestias e eh, eh, incluso también a veces eh, lagrimeo. Así que hay que tratar de evitar eh, el uso, de, digamos, el estar en ambientes eh, cerrados y con, con la exposición directa. Y por supuesto, eh, aconsejamos el uso de lubricantes, lágrimas eh, eh, artificiales en aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico previo. Lo que nosotros aconsejamos es, primero que nada, la protección, usar gafas de sol, no exponerse al aire acondicionado en, 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 en periodos de tiempos prolongados. Eh, el tema del uso de también de las, de las gafas en, en, en las piletas de en las piscinas o natatorios, eh, usar protección también ahí. Eh, y ante casos de ojo rojo, lagrimeo, molestias oculares, secreciones, consultar inmediatamente al profesional para poder hacer un correcto diagnóstico y tratamiento.